Todo lo que eres o haces o pretendes hacer ya lo son. Lo hacen o lo pretenden hacer 40 millones de tipos raros como tú. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre los que resaltan y los que no? Todos tenemos un propósito y tarde o temprano debe cumplirse. El hecho de estar acá es un milagro, o por lo menos así lo miro. Monteforte me salvó la vida. Él, que cuando escribió cada fragmento de sus libros, no pensó que esas palabras serían las que mi cerebro necesitó para reaccionar. Andrés, ¿me escuchas? Estoy seguro que podés verme. No te preocupes. Nadie más sabe que ando acá. De hecho, ninguno de tus compañeritos puede verme porque estoy en tu imaginación. Pero eso no importa acá. Lo que importa acá es hablar de tu locura. No estás loco. Lo que pasa es que te convertiste en la gallina de los huevos de oro para el doctor. Tu colapso nervioso necesito de un sedante muy caro y tu familia pagó muy bien. Luego él decidió seguir con la mentira. No tengo muy claro si así fue, solo sé que todo estaba por comenzar. He estado pensando la manera en que tu cerebro reaccione y salga de ese estado que a veces me da risa y a veces me enoja. Qué pena que tengas que llegar a este estado para descubrir la maravilla y los tesoros que guardan estos libros. ¿Has escuchado hablar de Mario Monteforte Toledo? Si no, te llegó el momento. Entre la piedra y la cruz, la historia del pequeño Lumatzar. A ver si tu cerebro reacciona con esto. Matzar tomó la guerra como indio. Adivinaba que el orden opresor y humillante que reinaba en el país no cambiaría por más frases bellas que se pregonaran del otro lado de los mares.
Buenas. Pedro Mazar. ¿Para servirle? No me reconoces. Mazar recordaba aquellos ojos. Se habían fijado en él en la escuela de la capital, cuando se examinaba en uno de los cursos de su carrera. Pase adelante. Gracias. Con permiso, ¿estás? Bien. Gracias. Pase adelante. Con permiso. Cuánto gusto. Más crecido vos. Por ahí me contaron que vivías por aquí. Yo también vivo cerca de aquí. Bueno, ¿sí? Cerca de la escuela de Chichicastenán. ¿Y cómo se siente? Pues, ahí, más o menos. ¿Y cómo te sentís de vivir aquí? Mal, señor. No me digas señor, hombre. Acuérdate que ahora somos compañeros. Yo también soy profesor. Bueno, pasa adelante. Gracias, mijo. Pues aquí es donde me dieron de vivir. Es que bueno. Y peor sería que estuvieras en la calle. Sí, pero no es tan fácil como usted cree. Con permiso. Pasa adelante. Gracias. Siéntese. Gracias. Solo que... estaba leyendo. Ay, no cabe duda que nuestros cuartos se parecen mucho. Aquí reina la soledad, ¿verdad? Sí. Y dígame usted, ¿dónde trabaja? Pues, como te decía, en la escuelita de Chichicastenango. Sí. Igual que vos, la gente me da de comer por caridad. Pero hago escribir a los niños con palitos de ocote. Ahí no hay nada. Papel, lápices, pizarrón. No hay ni un carajo. ¿Sí? Yo también soy un maestro peligroso. ¿Y peligroso por qué? No te hagas el tonto. Analicemos a los de tu promoción. Yo te aseguro que los más incapaces, los más arrastrados, los más imbéciles están en los mejores puestos. De profesores en una escuela de cabecera o de oficiales en el ministerio. En cambio, vos que tenés fibra, que llevas esa sangre combativa en tu cuerpo, que estás de cerca con tu gente, no serías tan útil. Yo no tengo la sangre combativa que vos tenés, pero conozco bien los problemas de tu gente, que son el esqueleto de este desgraciado país. ¿Y usted por qué lo mandaron aquí, a la escuela rural? Por una carta que le escribí al ministro. Ahí le hacía ver que mientras les dieran deshinchazos a los patojos, no podríamos estar hablando de democracia, de naciones aliadas o de las cuatro fortalezas y de todas esas babosadas que nos quieren hacer creer. Y luego de eso, me citó. Adelante. Con permiso, señor ministro. ¿Usted sabe que el comunismo es un delito? Creo que no le entendí. Y no me venga a decir que usted no es comunista. Señor ministro... He llegado a entender que nuestro pueblo no quiere las cosas por bien. Como dice el señor presidente, la ciencia entra por el culo. De modo que no quiero que venga con esas sus teorías para hacer algún tipo de cambio social. Mejor porque no es un trabajito acerca de la nueva escuela para los indígenas. Usted sabe de eso. Sí, señor. Y si no le parece mi consejo, pues allá usted. Piénselo. ¿Algo más, señor ministro? Por ahora no. Retírese. Con permiso.
Y luego me mandaron para acá. Y cuando vine, vine con mucho entusiasmo. Tal vez con el mismo entusiasmo con que vos viniste aquí. Pensé que iba a sacar niños capacitados para escupirle la cara a esos desgraciados. Pero después de un par de años, esos mismos desgraciados que manipulan a la patria lograron su objetivo. Me he vuelto cobarde. Solo quiero salvarme. Pero vos todavía estás a tiempo. Vos podés hacer un cambio. La gente a vos. A vos sí te puede creer. Vos te debes a tu gente. Las debilidades, mandalas al carajo. Pensá, ¿qué es mejor? ¿Ser el peón o un parásito de su carne? Roosevelt. ¿Cuántas cosas dice que defiende y son mentiras? La guerra no remediará nada mientras no corra sangre nuestra en las calles. Los guatemaltecos no tendremos dignidad. La camioneta arrancó. ¿Ole? Y entre rechinos y bueno, toques de bocina fue perdiéndose en la carretera, camino de Occidente. ¿Mis amores? No me gusta que me compartan lo que estoy leyendo. ¡Estúpida! ¿Tienes insomnio o desarrollaste la habilidad de dormir con los ojos abiertos? No me vas a responder, ¿verdad? Pinche droga. Mira el estado en el que te tiene. Es fácil hacer en la vida la lista de lo que se quiere. Lo difícil es pagar la factura de lo que uno obtiene. Espero que todo este dolor valga la pena para pagar esa factura. Te traje algo. Otro de Monteforte, Toledo, donde acaban los caminos. El amor, ¿sabes? Puede ser a veces complicado. Al doctor Zamora se le llenaron los ojos de lágrimas. Tengo que hablar con vos. Te estoy esperando desde mediodía. ¿Para qué venís aquí? Mejor te vas. Antonio, no me trates así. Yo no quiero que penses que soy un hombre malo. Además, yo quiero a tu hija. Vos no sos malo, pero has echado mugre sobre mi casa. Y no somos iguales. ¿Por qué no somos iguales? Vos no sos como los demás naturales. Vos entendés, vos sos mi amigo y yo no soy como los demás ladinos que te quieren hacer daño. Aquí lo que cuenta es de que tu hija y yo nos queremos. Ella es mujer, yo soy hombre. Todos los hombres de supuesta razón tienen mala entraña cuando se trata de mujeres. Vos querés jugar con la muchacha, nada más. Antonio, yo no merezco que me trates así. La mujer india es una mierda para los hombres de supuesta razón. Les dan la mano y la dejan caer al suelo.
como el asiento de Atol. Ella estaba viviendo conmigo. ¡Estaba viviendo con Rashtun! ¡A vos te daba vergüenza! ¡Por eso llegabas a escondidas! ¡Pero las cosas van a cambiar! ¡Las cosas no cambian! Aparte tu gente, aparte la mía. Y cuando se juntan es solo para que nosotros salgamos con saliva en la cara y limón en la lengua. Ya nada había en él de melancólica pasividad. Había terminado el aprendizaje de miseria, el oscuro parentesco con la piedra, como cada vez que el indio se olvida de su raza y percibe luminosamente el significado de la sangre del hombre. Vos tenés la culpa. La engañaste y nomás así se fue, sin compra ni nada. Pero yo estoy dispuesto a comprártela, pues, a darte lo que sea. Yo no quiero tu dinero, no quiero nada de vos. Lo único que quiero es que te largues y no volvás. Me entendiste mal, Antonio, disculpa, me entendiste mal, no son así las cosas. Además, este no es asunto tuyo. Es entre ella y yo. ¡No te metas! Ahora es asunto mío también. No te la vas a llevar otra vez. Además, ella no quiere irse. Está bueno. Si así son las cosas, llámala. Y que ella misma me lo diga. ¡María! ¡María! Habla vos sola. Decirle lo que dice tu corazón. Es cierto que ya no te querés ir conmigo. No, mi corazón no quiere. Su corazón no es malo, pero su boca es mentirosa como la de todos los ladinos. Está bien. Me voy. Yo sé que estás aquí, te has convertido en viento y no te vi. Parado junto a mí, lo aprendí a creer. Estás en todas partes, lo puedo saber. Paseando por el cielo, mirando la ciudad, silbando libertad. Estás en todo paseando por el cielo, mirando la ciudad, silbando libertad. Y vuelvo a verme hoy, todo lo que vivimos, por malo que soy. No es fácil continuar, la vida no es lo mismo desde que tú estás paseando por el cielo, mirando la ciudad, silbando libertad, estás en todo lugar, paseando por el estás ahora y que nos ya vengo en un ratito. Yo lo voy a venir a visitar. ¿Cómo estás, campeón? Hoy es día de visita. Y tu familia hace mucho tiempo que no viene a verte, ¿verdad?
y vos sentado frente a una mesa llena de juegos estúpidos, hablando con un personaje que ni siquiera existe. Las familias se acaban cuando se pierde el pudor y nadie reconoce que los demás no tienen la culpa de las cosas que uno hace o que le pasa. Y hablando de familias, los desencontrados, una familia con grandes diferencias culturales. Como si se hubieran puesto de acuerdo, Esperanza se sentó en el sillón que ocupaba su cuñada y empezó a elogiar todo lo que llevaba puesto. La escena concentró momentáneamente la mirada de todos. ¡Qué lindo te queda ese vestido! Gracias. Cuando quieras, te lo puedo prestar. No, en primer lugar tendría que tener esos ojos tan lindos como los tuyos para que me quede tan bien y lo pueda combinar. No soy la gran cosa. Ay, solo eres linda. Solo eres del norte ya. Por ahí empiezan las diferencias. Es que tenemos una noticia que darles. Vamos a tener un hijo. Mi amor, vamos a ser tíos. Queríamos esperar a que todos estuviéramos reunidos para darle la noticia. Me alegro mucho, mija. Enhorabuena. Enhorabuena. Ojalá que fuera canche como ella. Y a mí se me hace que va a ser varón. Ni se le nota nada de panza. Ya no aguanto a la Dominga. Otra vez volvió a quemar los frijoles. ¿Y el café? Sabía a tierra. Volvió el silencio, difícil, exasperante. Sin duda los dos pensaban en lo mismo. Millones de mujeres habían tenido hijos desde que empezaron los tiempos. Un hijo de Peggy era otra cosa. Era un híbrido de especies incompatibles. Con otra cultura, algo fundamentalmente monstruoso e irreparable. No sabemos si va a ser buena madre. En su tierra la familia no existe. Tal vez debieras ayudarla. No necesita mi ayuda. Además, en estos casos, la ayuda humilla a quien la da. Ni modo, hay que hacerlo. Por Roberto, es nuestro hijo. Ni modo. Me gustaría saber qué piensa del Vietnam. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hola. ¿Cómo ha estado nuestro paciente favorito? De maravilla, doctor. No sabe ni quién es, ni cómo vino a dar acá. Ni qué va a ser de su vida. Bueno, sí, a eso se le puede llamar vida, ¿verdad, doctor? Para mí, eso sí es vida. Mirá vos, doctorcito, ¿sos el hombre más imbécil de la tierra o qué? ¿Cómo podés tener la hazaña de hartarte en un restaurante fino, de contratar prostitutas caras con el dinero de la familia de este tipo, que ya dan por muerto, si está en estas condiciones por la medicina, por la droga que vos le estás dando? ¡Imbécil! ¿Le traigo el medicamento, doctor? No, yo voy. Mm-hmm.
mal, Andrés. Reaccionar. ¡Despertate! Yo sé que has escuchado todas las historias que te he leído. ¡Vamos! Allá afuera hay un mundo maravilloso con cosas que hacer. ¡Escuchar! ¡Ahí te amarras bien! ¡No voy a ser el diablo! ¡Solo déjame! ¡Déjame descansar un rato! ¡Apóyate con los pies contra la pared! ¡Así es más fácil! ¿Y los demás? ¡Ya sacaron a dos! ¡Faltan como siete! Si vieras qué raro se siente. Es como resucitar. ¿Por qué decís eso? Porque dan ganas de... agradecer. Pero ya pasó. Ya pasó. Cuando salgas le vas a dar gracias a Dios. Y te van a caer malas patojas, ahí vas a ver. No con esta cara. Parezco alma en pena. Mira, dime, ¿en qué pensabas? Cuando te sentíamos ya perdido. En nada. En mis pecados. En Dios. No me acuerdo, mi. ¿Y no pensaste en ella? ¿De quién? ¿De quién? De la Chonita. Ya hace rato de eso, Miguel. Hace rato. ¡Ya pasó! ¡Ya murió, hombre! Y a mí no se me ha olvidado. Muy difícil de olvidar. Vos seguís jalando, hombre. Yo pensé en nuestra amistad, que somos cuates. ¿Pero pensaste en ella, sí o no? ¿A quién? En Chonita. No me acuerdo, Miguel. Seguí jalando, hombre. ¿Y vos le dijiste? ¿Le dijiste que la querías? Tal vez sí, pero... ¡pero seguí jalando, hombre! ¡Apúrate, Miguel! ¿Y ella? ¿Me oís? ¿Te dijo ella que te amaba? Tal vez sí, pero... ¡pero yo no le pedí que se viniera conmigo! ¿Te lo dijo o no te lo dijo? ¡Te dijo que te amaba! ¡Que no me acuerdo, Miguel! Se lo dijo. Acuérdate que vos me invitaste unos tragos y dijiste que no había clavo. Se lo dijo. Ya puedo ver la superficie. Le dijo que lo amaba. Le dijo que lo amaba. ¡Hala, Miguel! ¡Te lo dijo! ¡Miguel! Thank you.
¡No se mueva! Si no quiere que la deje seca. No se preocupe, no me voy a mover. ¡Estás rodeado! ¡Hoy sí te jodiste, pardo! ¿Estás sola? Sí. ¿Hay otra puerta de salida aparte de esa? Hace tiempo clausuraron la salida de servicio. ¡Apague eso! ¡Apague eso! ¿Sabe quién soy? Sí. Lo dijeron varias veces en la radio. Pienso que es igualito a la descripción. Aunque ahí hablaban de una cicatriz y una mirada como de tigre. Según ellos, todos tenemos un chajazo en la cara. Sí tengo cicatrices, pero en la espalda. Me las hicieron ellos. ¿Por qué no me tiene miedo? Su voz es triste. A la gente triste no se le tiene miedo. ¡Yo no tengo tiempo para ponerme triste! Para eso no se necesita tiempo. ¿Quiere tomar algo? En la estufa hay café caliente. Y por ahí hay un panito con jamón. Le puse mantequilla y mostaza. Ay, café. ¡Mostaza! A usted le gustan las cosas dulces. ¿Cómo lo sabe? Por el tono de su voz. Y dale con el tono de mi voz. El pan está bueno. Pero ese café sabía medicina. Es lo único que tengo. Disculpe. ¡No se disculpe! Me revienta la gente humilde. Sobre la refri hay jalea. Es de naranja. Prefiero la de fresa. ¡Pardo! ¡Salí! ¿Le puedo pedir un favor? Yo no tengo nada que dar. No, si no es de dar, es de hacer. Ya no esté tan estresado. Siéntese. Hagamos de cuenta que somos amigos. ¿Cómo se le ocurre pedirme eso? ¿Que no oye que la muerte me sigue los pasos? Descansar siempre es bueno, aunque sea un ratito. Tiene razón. Sobre todo cuando el descanso es eterno. Gente que nació para descansar y gente para correr los caminos y echarse agua cuando los quema por dentro. Me gustaría tener una casita a la orilla de un río. Solo falta que me pregunte si me gustaría tener niños, gatitos y un canario zampado en una jaula. ¿Y por qué no? Sí, ¿por qué no? Pareciera que todos tenemos derecho a eso. Aunque no lo tengamos. Es bonito hablar de eso. Mire, no se ofenda, pero usted es medio rara. Tal vez. Pero no le hago daño a nadie. ¿A usted le gustaría ser bandido? Solo si no hubieran policías. Pero usted no es bandido. ¡Ya te dije que estás rodeado, pardo! ¡Un momento! Aquí hay una mujer ajena a todo esto. ¡Salí! ¡Ya oí! ¡Voy saliendo! Piensa en el río. Le voy a pedir un favor. No tengo nada que dar. No se trata de dar, sino de hacer. Por favor, cierre los ojos. Esto se va a poner feo. ¡Cierre los ojos! Hace mucho tiempo que los tengo cerrados.
¿Cómo así? Soy ciega. ¡Voy saliendo! ¡Hoy sí te jodiste! Gracias por el río. Su voz ya no está triste. Bienvenido a la realidad, campeón. Okay.
La persona que es humana es una y todos sus actos le pertenecen. Por lo que mis actos de ahora en adelante son míos y estos provocarán consecuencias que debo asumir. La segunda oportunidad se me dio y debo aprovecharla. ¡Andrés! ¡Hey, Andrés! Te fuiste sin despedirte. Ha pasado el tiempo. ¿Qué te parece si ahora leemos a Miguel Ángel Asturias? Parece que mi